bonito y es día de plaza. Hay que ir a dar el rock and roll con la familia, con la morra o con los amigos. Hoy estamos en el tianguis de las Torres de San Lorenzo, entre Avenida Chalco y Avenida Tláhuac. Esperamos que este tianguis tenga algo chido para nosotros. Realmente no lo conocemos, es la primera vez que venimos. Vamos a dar un rol. Vamos a ver qué tal se pone. No se despeguen, seguro este video va a estar muy chilondongo. Vamos, Lupita. Bye. Empresa Ricky Ricones, dale bienvenida, señores. Una ropita de moda, clase y calidad. 5 pesotes, 40, 50, 100 baros. Aproveche la buena vida, la buena vara. Cale, vara, 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 vara de remate, aprovecha. Para ser un buen relojero hay que quemarse las pestañas. Yo no digo que soy uno de los mejores relojeros, ¿sí? Porque eso lo tiene que decir el cliente, no yo. Yo le puedo decir, no, que no tiene caso que yo lea que vengo de Mido. Si soy un relojero chafa, con todo respeto voy a hablar para pura madre. Por decir relojero y abolengo. Yo tengo casi 60 años de relojero. Entonces, la bronca es esa. Si se lo lleva a una cambiapesas, un chavo que apenas empieza, que relojeros ya viejos como yo tengo 81 años, ya no existen, ya no los hay. Yo me la rifé con varios ahí de Tepito y muy buenos relojeros, buenísimos. Muchos ya murieron y otros. Estoy aquí porque uno que se llama Gabriel Rubalcaba vive en San Vicente, Chicolapa. Dice, oiga maestro, dice, ¿por qué no se va mejor a los tianguis, compre sus relojes? Porque aquí estamos engordando bolsillos. Yo hacía una aproximación entre 7 y 8 relojes diarios en Mido. Y por esa broma, ese comentario. Y aquí estoy. Si encuentro alguna de Jordan, me voy a ir bien contento. Pues ya salió una de básquetbol. Una entre 500. Una entre muchas, sí, voy a ver si. Sí, pero además de americano. Me gustó la idea de conseguir algo de básquetbol, pero no, voy a tener que desistir porque sí son muchas. Y la ¿verdad que no era pena? No creo que salga. Era el perrito. Yo estaba viendo aquellos que son estadios. Como armables, ¿verdad? Es el estadio Azteca, el estadio de San Juan. ¿Por qué no, Esteu? ¿Qué precio tienen? Armables. $2.50. Mira el monederito, está bonito. ¿Para qué ya acabas el que traes? ¡Ay, gracias! Pues es que ya está bien usado. No es cierto. ¿No? Es el que me mandaron de Nuevo Laredo. Ah, bueno, pero pues tienes otro. A ver. ¿Qué cuesta este? La bolsita. ¿10? 10 laritos. ¿Y sí, no? Vale. Para el celular, ¿no? ¿Sí, sí? ¿Sí entra tu celular? No creo. No. 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 Mira este. ¿Qué será? ¿No será algo para hacer brujería? Algo así, porque trae. ¿No? Ah, pregunta por ese. ¿Ese qué precio tiene? 10 dólares.
Ese es paraguayo, ahí trae su vida. Recuerda de Paraguay. A mí me gustó el Rubik, que está allá, que es de... Ay, que es de esponja. Como adorno está bonito, ¿no? Pero también me gustó el ¿este? Ese. Yo creo que me voy a llevar mejor ese. Nos llevamos ese. Ándale. Hola, chachareros. Ya es hora del taquito de ojo. Taquito de ojo. Espero les guste. Oye, pero está rota, ¿no? ¿De dónde? De ahí, del puño, de la... ¿De ahí? Ah, no. 10 pesos nada más porque perdió. Y ahora sí te la aplicaron, Lupita. Sí, le dio con todo, ¿eh? Si no en 50, ¿ya viste? Y ahora yo no dije nada. Ya está menos. Y eso porque perdió, si no 50. Mira, ¿está haciendo trato o no está haciendo trato? 5 pesos. Es el trato, 5 pesos. 10 baritos. 5. Es perdedor, pues total. Entonces nos perdió. 10 baros. 10 baros para la... Y la salvó porque iba a limpiar tus zapatos. Ay, no manches. Sí se mancha. Te están surtiendo, amor. No sabe de fútbol. Ya sé, de seguro le va a las pilas. No. ¿A quién le va? Ya le vi la carita. Al Pumas, pero no, ya. ¿Le iba al Pumas? Está haciendo berrinche, entonces. Está haciendo berrinche. Es para tomar este líquido. Los vikingos lo usaban así. Eran sus vasos de los vikingos. Oye, para un disfraz podría funcionar ese cuerno, ¿eh? ¿Te vas a disfrazar? ¿Te vas a disfrazar? ¿No? ¿Nos disfrazamos? Pues no sé, todavía no lo planeamos, pero yo creo que estaría padre, ¿no? Vale. Disfrazarnos, ¿no? Sí, de qué lado, en ese puesto hay un chorro de cosas de Halloween, de Día de Muerto, pero no nos dejaron grabar, entonces... ¿80 por los 3? Llegamos a un puesto donde ya se están preparando para Halloween. O para Día de Muertos, ¿no? No los venden, ¿eh? ¿Ninguno de estos los vende? No. Ay, ay, se movió. Me asustó. ¡Avise! Sí. Yo dije, ¿qué está pasando? Todos se mueven, ¿verdad? ¿Este también se mueve? Sí. Este es el feo. ¿Ah, este qué? ¿Con aplauso? No. Con ruido. ¿Con ruido? Este que está aquí. Pégale arriba la cabeza. Sí, hija. Ah, mira qué bien anda. ¿Lo viste? Sí, tiene sus. Mira la rata. Sus manos. La ratita se mueve, ¿no?
Órale. Levántele, levántele, chéquele, joven. ¿Qué? ¿Se muere? Oh. Ah, pero es que ella... Sí, ah. A ver, enséñame el truco allá. Por eso lo escondemos. Sí. Ah, ya le dio la chiquita. Oh, sí, sí, sí. No todo es motores, ¿verdad? No. Ándale. Oiga, ¿y estos, los ha comprado así? ¿Los han hecho? Sí, él los hace. ¿El señor los hace? Sí, él los hace. ¿Y, pero se dedica a venderlos o no, no son? ¿Para qué? ¿Para el negocio? Sí, nada más para el negocio. Me llama la atención cómo ha modificado todos los muñecos para que se muevan, ¿no? ¿Les ha puesto motores adentro? Pilas recargables, motores. ¿Usted sabe de electrónica o...? Sí, más ¿sí? o menos. Más o menos. Porque veo que cada cable que activan hace algo, es para algún... Para activarse. ¿Y estos los ponen solamente en estas fechas? Sí, nada más en estos días. Es como un atractivo visual, ¿no? Sí, más o menos. Es como gastar de ropa, ¿no? No, está padre, pero veo que se dedica a vender como refacciones de... Sí, más de... que nada pues, nos dedicamos a lo de la bicicleta. O sea, y eso ya lo hacemos como hobby, nada más. ¿Y esa araña también se mueve o...? No, ahorita esas las que vamos a poner ahí. Ah, las van a colgar. Ok. Está padre el puesto. Muchas gracias. Bueno, amigo, no, gracias. Y me encontré este puesto, está bonito porque tiene cosas como antiguitas. A mí me llamó la atención esta. O sea, es como una navaja. Miren. Es como una hoz. Se me figura como una hoz. Como para cortar pasto o hierba. Se ve que ya tiene sus años. Eso no sé si sea madera o sea. Creo que sí es, o sea, cuerno de algo, ¿no? Porque... Hueso. Hueso, sí. Entonces, por esta me están pidiendo 30 barotes. Esta me la voy a llevar, está bien chida. Pero también me llamó la atención el montacargas de allá. ¿Me lo puedo mostrar? ¿Qué cuesta esto? ¿Y este qué cuesta? 500. ¿Este volteado? Mira. Está bonito, ¿eh? Es lo que está pasando. Está bien padre. Le pusieron aquí un cable para que no se desarmara. Uy. Ah, oh, sí, está bien bonito. Pero este sí está fuera de mi presupuesto, ¿eh? Entonces me voy a llevar nada más la guadaña. O navaja, no sé cómo decirlo. Y pues ya. Miren, aquí también hay como... Una máquina de... Para remover escombros, ¿no? Y esta por acá es una trampa. Como para agarrar un conejo o algo así, ¿no? O algo más grande. Al pueblo. Vale, esta me la tengo. Me la está dando barato. ¿Este es un freno? Un freno para caballo. ¿Para caballo o mula, decía? Me explicaba que esta parte es la que le entra al caballo, ¿no? Es el castigo y de ahí puedes dominar al animal. Entre más largo sea esto... Más doloroso es. Sí, más castigo más, para más el animal. Más castigo y hace caso, ¿no? Sí. Ahora sí no más se frena. Hay unos totalmente lisos cuando el animal ya está totalmente manso. Y amanso. Ah, ya prácticamente no necesita... Sí. Tanto castigo. Como este. Es como el otro. ¿Como este? Un poco menos, sí. Ah, mira. Este ya le haría menos daño, ¿no? Ya es menos daño, ya nada más es para que te obedezca noblemente, vamos a decirlo. Y me cuenta que usted tiene caballitos. Sí. ¿Dónde tiene caballos? Que aquí ya es bien difícil. Aquí no, en Hidalgo. ¿En Hidalgo? Sí. ¿Usted es de Hidalgo? Sí. A ver. Sí. ¿Cómo quieren cabalgar? Allá los esperamos. ¿En Hidalgo? Sí. Esta, miren. Se me figura como una hoz, ¿no? O sea, ¿cuánto vale? Ya se la gané. Y bien barata, 30 pesos. Sí.
esa. No, como para acordar hierba, ¿no? Esta es la que usaban los forajidos, ¿sí? Los malos. Los malos, los chicos malos, chicos malos. Para no dejar huellas. Sí, sí. Y ese largo es el que usan allá en el campo para sacrificar los borregos o los chivos, para los hacer chivos, la barba. Ah, el cuchillo, mira. Ese largo. Sí, este. El, como el punzón, ¿no? Es este. Para sacrificar los borregos. Ah, mira. Porque mueren por desangrado. Sí, se les cortan la yugular. La yugular y se desangran todo, ¿no? Si tengo suerte, encuentro aquí algo para Lupita. Pero creo que no. Hay varias cositas, pero ningún cochinito. Y me encontré una tortuga ninja, pero está sin patita. Y no está aquí la patita. Este es un estuchito de estos. Yo recuerdo que el dentista se los daba a los niños, ¿no? Para que guardaran su diente. Para que en la noche llegara el ratón y se los cambiara por morlacos. Bandera de Chacharera, aquí le vamos a parar este video, esta primera parte. Estén pendientes a la segunda parte. Esperemos que este video lo apoyen mucho. Nos gustaría mucho que llegara a unos 1000 likes. Esperemos que esta primera parte les haya gustado. Y nos vemos en la segunda parte. Cuídense y denle like. Acá. Sí, hijo. Ay, gracias. Se lo quería llevar la señorita. Ay, no, ¿cómo crees? Sí, es cierto, yo la vi. No, gracias, hijo. ¿Cómo crees que cuídale, voy a llevar? Cuídale las manos, cuídale las manos. ¿Cómo crees? No, sí, no, a ver ahorita, a ver qué más llevo ahí. Ah. No, no, una ropita que ¿Se dio cuenta de algo? Eso es parte de mi trabajo, bromear con el cliente. Tratarlo, no saberlo convencer ni decir este reloj es buenísimo, no, garantizarlo que usted vende, lo que yo vendo. Yo no trabajo con la pila original, yo no trabajo con la china. Pandilla Chichara, ¿qué creen que estoy? Súper emocionado porque resulta que mi navaja que conseguí de a 30 baratotes, resulta que es una reliquia. No sé si sea original o no, pero por lo que encontré en internet, dicen que pues de entrada es una navaja curva española del siglo XIX. No encontré más información, pero todo concuerda, cacha de hueso, la hoja, dicen que tiene que estar, bueno, no dicen, en la imagen se ve grabada. Gente común como nosotros, ya le pedí que checara la navaja y que viera si tiene alguna cosa grabada aquí, y pues dicen que sí. Entonces estoy súper emocionado porque sin querer me compré una reliquia bien chida. No sé realmente si sea del siglo XIX o no. A mí me habían dicho en el tianguis que hay datos donde, o hay gente que recuerda haberla visto en los años 40, algo así. No lo sé, la verdad es que me quedé fascinado con esta navaja. Va a ser artículo de colección, por supuesto. La voy a tener por ahí colgadita. Espero que este video les haya gustado, que se hayan emocionado también como yo, porque no es fácil luego encontrar este tipo de piezas. Ese día sin querer la encontramos y la verdad es que estoy bien contento. Gracias por apoyar este video. Dejen su like, su comentario. Les voy a dejar también el link de la página para que si quieren ver las imágenes de la navaja tal cual está. O no sé si ahorita la ponga aquí en el video, no sé qué decida, pero muchas gracias por apoyar estos videos. Y miren, cosas como estas podemos encontrar en el tianguis, 30 barotes. En la página no dice cuánto cuesta, pero eso a mí no me importa. Lo que me importa es que es una reliquia y que ahora está en manos mías. ¡Nos vemos!